Que se cae esta mierda. Ajá, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ok, ya. Me marca que está inestable. Me marca que es inestable. Ajá. Ajá. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ajá. 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 Listo. Parece ser que ya está. Ok. Sí, niño. Ja. Si le enferma la patria. Ok. Ok. Atreus, aquí. Sí, padre. Nos quedamos aquí. Vale. Vale. Okay. Ajá. Hombre. No sé si se ve bien, si se ve mal, si se ve curioso. Y, o sea, aquí me lo marca que se ve de putísima madre. Pero no sé si eso es verdad o es verdad. No sé si se ve de verdad bien o se ve, porque me marca que está inestable. Entonces, ok, ahí agarramos la R. Si hay alguien que me pudiera dar esa información, pinche madre. Hijo de su pinche madre, ya sabía yo. R3.
ves? ¿Tú crees que está poniendo difícil? ¿No es un poco pendejo? El otro no lo matamos así, ¿no? El otro le... Cada vez es más difícil vencerlo al niño. Hasta parece que no lo has visto. O sea, cada enemigo que nos encontráramos está más perro. Ok, matamos al antiguo de roca otra vez. Esta vez el antiguo de hielo. El antiguo de hielo y la nieve. Me pregunto si tienen pensamientos como nosotros. No escucho ninguno. No tienen boca ni oídos. Por lo menos no a la vista. Son bastante pacíficos a menos que les ataquemos. Nunca se lo diría a papá, pero me gustaría que los dejáramos en paz. Hombre, los podríamos dejar en paz. Pero niño, me dan recursos, bro. O sea... Aparte, ¿qué objetivo tienen en esta vida? ¿Cómo que cómo la bajamos? Ok, hay muchas cosas por ver aquí. Al parecer, esa madre de ahí es de lo de la puerta a donde tenemos que acceder. Entonces, vamos por buen camino. Aunque por aquí también es como que falta mal. Mucha atención. Bien. Así de fácil es como se hace esto. Así de fácil es. Cabeza de Tamur. ¿Cómo bajaremos? Tengo un plan. ¿En serio? Andas, hermano. Pero creo que ni Thor ni su Mjolnir podrían atravesar tanto hielo. Entonces Thor es un idiota. Esto va a estar bien. Niño. No. No me digas. ¡Fuego detrás de ti! Venga, este lo podemos aventar. Bien, lo estamos haciendo bastante bien. Niño, idiota. Más idiota. Yeah.
objeto. ¿Será? Y ya, o sea, ya. Ya está dominadísimo, ya está dominadísimo. Como todo lo que quieras. El hacha. Me encanta. Me encanta. Con Sindri. ¿Cómo que el puto Sindri ya llegó hasta acá? Hola, ustedes otra vez. Vengan. A ver, ¿puedo pasar por acá? Atreus, ven. Atreus, ven. Ok, venga. Venga. Vamos allá. Ajá. Nos falta un cristal ahí. Ah, sí. Bien, niño. Bien. Eres inteligente. Ahí. Y tú disparas ahí. Ok. Esa no es. Esa sí es, ok, esa sí es. Solo nos falta una runa. Solo nos hace falta una runa y ya podemos acceder ahí. Bien. Esa de allá. ¿La vieron? Eso de ahí es rojito, así que necesitamos savia. ¿Dónde va? Savia. Lo preparamos. Lo apuntamos. Lo disparamos. ¡Y yo! ¡Fuego! Y encima nos da el... Mío, lee. Ofrecemos a Njord los frutos del mar. Ah, sí. Se creía que Njord calmaba los vientos y los mares para los pescadores. Por eso aquí lo amaban y lo alababan.
Ok, ya lo he... No. Se parece a más. Ahí está. Listo, puerta abierta, ¿no? Sí. Ok, vamos a agarrar el cristal. Vamos, agarra el cristal, motherfucker. Listo. Llevaré el cristal. Llevaré el cristal. El cristal. Lo llevaré hasta la cima. Creo que alguien está divirtiendo en la nieve, ¿no? Ah, fuck no. No. Ya vendremos en otro momento. No. Esta pinche cosa está... Pero... drogadísimo. O sea, aquí hay que venir... Hay que traer a Kratos con... Con esteroides, con drogas, con... Tachas, todo. Marca de guardabosques, legendario encantamiento. Aumenta en 6% los lanzamientos de hacha, acumulable hasta un 6%. Hasta un 18%, perdón. Intentamos pasar por aquí. Niño, ¿no acabas de ver que ya pasé, güey? Ah. Niño, es que estás lento. Estás muy lento, o sea, hoy exclusivamente estás un poquito perdidito, ¿sabes? O sea, como que no. ¿Escucha bien? No he podido hacerlo. Las pruebas de audio pertinentes. Hasta encima me va mal a mí. Como que no. ¿Escucha bien? Las pruebas de audio pertinentes. Ok, se escucha perfecto. Tú. Vamos a hablar con Sindri. Ah, esa fue una muy... pelea. Ten, atrápala. Pero qué desperdicio, esa era una manzana perfecta. ¿Cómo es que no te han visto? No hay escondites por aquí. Ah, eso... Es un truquito que puede hacer mi pueblo. Una forma especial de que no te vean. ¿Te haces invisible? No. Más bien puedo entrar en el reino, entre reinos. Tu mente no entiende lo que está viendo, así que... No ve nada en absoluto. Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos. Pero... Parece que no funciona con dragones. Tu hermano quería saber si estabas comiendo bien. Puedo decirle que sí. ¿Brock preguntó por mí? ¿Había hidromiel en su aliento? Lo tocaron una vez más. Veamos esto. Así consiguió Brock estar en el templo después de que descendiera el agua. Estaba entre los reinos. Muy bien, ahora calladito. Necesito silencio total para esto. Ok. Ya está. Cada vez que hablamos con ellos, nos da este... ¡Hombre! ¡Wow! Esto ya me gusta más. Armadura para las muñecas. Necesito brasa ardiente, ok. Escarcela. Ay, perdón. Va, esta sí me la voy a hacer, ¿eh? Cinturón de guerra me sube un montonal. Sacrifico un poco
de la recarga, pero es que me sube incluso más que ese. Vale, fabricamos. Ingesu. Ingesu. Ok. Y no lo equipo, que es que soy tonto. Ok. Armadura de Atreus. Venga, Atreus. Te la mereces, niño. Te la mereces. Hijo de su pinche madre. Acaba de sacar un trofeo que dice el mejor vestido. Pomo de hacha. Listo, brasa ardiente. Brasa ardiente, brasa ardiente. ¿Cómo joden con su brasa ardiente? Talismán, este está bueno. ¡Wow! Subo un huevo de ataque. Me gusta, pero no tengo suficiente. También sube ataque, pero me quita vitalidad. Ok. De momento vamos a ir así. Ah, no tengo pomo de este. Ok, vamos a poner este. Tienes una aleada de ira. Además cuenta el efecto pasivo. Ah. Oh. Ok. De momento no le vamos a poner pomo porque me gusta el que tengo. Armadura de pecho. Este es el que. No, es este. Es este el que tengo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, perro? Este es el que compré. Ok, vamos a dar en mejorar. Y le vamos a dar en equipar. Bien. Sí, porque este me baja un chingo. Ok. Carcela. Esto también me sube un putero. Bienvenido, muchacho. ¿Cómo estás? ¿Viste la turbopelea que nos acabamos de aventar? Dos ogros, güey. O dos, no sé qué sea. Pomo de hacha es el que tengo. Aumenta la fuerza. No, este es el que tengo. Es el pomo de hacha que tengo, ok. Ataques ligeros. Fiebre de troll. No. No. Encantamientos. Buah. A pesar de que hay buenos, para ninguno me alcanza. Acero de Valheim. Spartalfame. Ah, es para comprar el acero. Ok. No. Lo que sí voy a comprar es un pomo de hacha. Este. Suerte, me quita vitalidad y me incrementa fuerza. Vamos a equipar. Está bastante bien equilibrado. Lo que necesito es fuerza, ¿sabes? Y encima aquí, como de hacha, no se puede mejorar. Bien. Ok. Me gusta cómo vamos. Me gusta cómo vamos. Vamos un poquito más preparados. Niño. Bueno, este plan que tienes. ¿Adivinas cuál es? Conociéndote, quedarnos aquí sin hacer nada, ¿no es? Correcto. ¿Pero cómo avanzamos? Sí, estaré un rato ya que no tengo mucho que... Vale. Date. Vaya, a Thamur le encantaban las joyas, ¿no? Tenía hasta la trenza de la barba. A mí me parece que se ve apuesto. Para ser un cadáver cubierto de nieve. Ok. Ese también. ¡Broma! ¡Ea! ¿No? ¿No? No funciona. ¿Soy un niño o qué? Ahí está. ¿No? Oye, qué asco. De verdad. A ver. Sí le doy, ¿no?
si le pegas, que sí le doy. Con cuidado, mi taller está justo aquí. Cállate, motherfucker. Cállate, perro. Mira, si tú puedo destruir tu pinche taller, hasta yo, güey. Hasta yo era. ¡Órale, perro! Pero no. Estás protegido por el poder del guión, así que relájate. Mira, güey, la pinche barbísima que tiene este güey. Barbísima, güey, barbísima. ¿Vamos hacia ese edificio? Sí. ¿Aquí adentro hay algo que nos ayudará a romper el hielo y llegar a la punta del cincel? No. Sí. Seguiré pensando. Yo tengo la sensación de que vamos a ir por su pinche martillo de este güey. Kratos va a agarrar el martillo de este güey y lo va a aguantar y lo va a hacer un pinche mega putazo. ¡Detrás de ti! No, está enfrente. Ok, ese es como el otro que nos enfrentamos otra vez. ¡Su armadura es fuerte! ¡Cuidado, padre! Potencial, niño. Pero mientras yo esté aquí, tú serás el número 2. Es algo que yo le diría. Eres bueno, pero mientras yo esté aquí, no pasarás del número 2. O sea, que el niño sepa que sí. ¿Ya conocías este lugar? Sí, una vez vine en misión diplomática. La idea era negociar la paz entre Asgard y Vanaheim. ¡Qué guerra! Se perdieron tantas vidas. Lo que no sabía era que Thor ya andaba asesinando gigantes por ese entonces. ¿Los gigantes que tenían que ver con la guerra de los dioses? Absolutamente nada, muchacho. Eso es lo peor. No tomaron bando en tal locura. Pero a la paranoia de Odín solo le gana la sed de sangre de Thor. ¿Puedo girar? Amigo mío. Amigo mío. Entonces, a ver. Odín pensaba que los de Vanaheim querían su trono. Quizá. Quizás es eso. Como que Odín pensaba que los de Vanaheim querían su trono y por eso inició la guerra contra Vanaheim, contra los Vanir, a decir contra Vanir. Problema, los gigantes, a los gigantes les valía verga su guerra entre sus güeyes y los Vanir. Sus güeyes dijeron, ¿sabes qué? Pues es tu pedo, es tu guerra, no la mía, me la pela. Ahí me hablas luego, ¿no? Lo que los gigantes no sabían es que Thor es un maldito desquiciado con ganas de matar, ¿no? Te entiendo. Thor tiene tantas putas ganas de matar
que Thor se agarró a los pinches gigantes a putazos por sus huevos. Por sus huevos. Entonces se agarra a los putazos con los gigantes, los mata. Y para poder acabar con esa guerra, Mimir consigue que que los de Vanaheim y los Aesir consigan un tratado de paz a través de Freya. Es decir, Freya se tiene que casar con Odín para que se cree como que este acuerdo de... Vaya tonto. Como que este acuerdo de, ¿sabes qué? Vamos a hacer un tratado de paz. Pero el tratado de paz nos lo va a hacer porque tú te tienes que casar conmigo, ¿no? Más o menos, eso es lo que entiendo de la historia. No sé a dónde tengo que llegar, güey, la neta. Yo solo estoy aquí trepando. Pasando de un lado a otro. Niño, apunta bien. ¡Broma! ¿Y ahora qué? Ok. Es como que lo tengo que empujar, ¿no? Ahí está. Obtuvimos la mayor parte. Va a caer él. Mazo, ok, es lo que decía. Este plan es todo menos discreto. Ahora hay que soltar la otra correa. ¿Sí? Sube hasta el martillo. Ok, ¿cómo subo? ¿Cómo subo? Okay. Eso completamente lógico. Completamente lógico. Entraste por otra puerta. ¿Cómo? O sea, que me equivoqué de puerta o... Okay, ya no podemos hacer, ¿no? Por decirlo así. Ya eso nada más era para el... Ah, no, sí. Tenemos que subirnos por la cinta. Ok. Ahí. Ok. ¿Por qué subimos si lo que necesitamos está allá abajo? Piensa. Pues, la punta del cincel está bajo muchas capas de hielo, así que no podremos derretirlas. Correcto. Y no había ningún cristal de fragmentación cerca para dispararle, así que eso queda descartado. Correcto. Solo quedaría destrozar el hielo, pero necesitaríamos algo ridículamente pesado para... Ya lo Correcto. Entiendo. Bien. Correcto. Correcto. ¿Un gigante? ¿Cómo que un gigante? ¿Si esto es un gigante? Sí. Ese es el señor gigante, güey. Míralo. Ahí está su ojito. Su ojo, su nariz, su boca, su barba, su oreja. Supongo que eso también será como su armadura. Quiero creer. Para que el martillo caiga cerca de la punta del cincel. No es posible. Lo sacamos, lo lanzamos y vemos qué pasa. Pues entonces tu plan necesita muchísima suerte. Si tienes una mejor idea, dímela. Pinche niño mamón. Lo que estoy solucionando la puta vida. Estamos aquí por ti, pendejo. ¿Tan fácil era tirar las cenizas ahí? No. Vamos a ir a tu hang. Espera. Míranos aquí, liberando un puto gigante de hielo. Es para sacarlo. No, es para... Ahorita lo que estamos haciendo es sacar el martillo
intentamos romper el hielo para este poder... Este plan seguramente acaba mal. Si no se comienza. ¡Soto! Para poder romper el hielo y poder sacar el fragmento del tinte. Cayó cerca, pero no funcionó. Eso es lo que tú crees, niño. Falta la N. Presto por otra puerta, un gigante. Es para sacarlo con lo que están haciendo. Te digo que es más para romper el hielo y poder sacar la el cincel. Ay, necesitamos no. Como una el parte del cincel. Hay un cuenco de arena, pero ¿cómo llegamos? No podemos. Aquí. Niño. Okay. Lee. ¿Qué dice? Cuando el tiempo se desordena, el camino adelante es regresivo. ¿Regresivo? ¿Va a la inversa? ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero están desordenadas. ¿No debería ser invierno, primavera, verano, otoño? ¿Por qué invierno primero? Así decía una canción que cantaba madre. Ah, yo me la sé. ¡Invierno! Silencio, cabeza. Tampoco le gusta la música. Entiendo. Invierno. Primavera. No, primavera es el sol. Verano es la hoja. Ah, no. Verano es el sol. Primavera es la rosa. ¿Y? Escribo. Better, Bar, Sumar, Caos. No funcionó. Pero así es el orden en la canción que cantaba mamá. Invierno, no, primavera, verano y otoño. Ok, a ver. Entonces vamos a probar, niño, con primavera, verano otoño. ¿Qué pedo? ¿Viste esa mamada? Épale. Esto no tiene el dedo. Ok. Hazlo. Y si es prima, ok, es al revés, creo que es al revés, ¿eh? Porque decía algo de que el tiempo al revés no está bien. Prueba. Ahí está. Sí. Ahí está. ¿Ves? Te dije que era al revés. Esa palabra. Fol significa resistir. Prueba. Fol. Muy bien, muchacho. Escríbela otra vez. Fol. ¡Nos elevamos! ¡La energía levanta la plataforma! Sigue escribiendo. Dola. Cabeza, ¿cómo es posible?
Yo diría que es magia temporal. Algo peligroso con lo que solían jugar los dioses tiempo. De hecho, al propio Nioh le encantaba. ¿Solían? ¿Por qué lo dejaron? Pues, resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna avancen por el cielo. Lastimosamente, no detiene a los lobos que los persiguen, que siempre buscan clavarles los dientes. Así pues, decidieron que era mejor dejar de jugar con el... Sí, no, yo voy a jugar con mis cabezas de estos güeyes, no te importa. A escribir otra vez, antes de que colapse el piso. ¡Corre, niño! Va, nos vemos, bro, nos vemos. Hasta mañana, muchas gracias por lo de hoy. Cada vez que la activo y te quitas a tu derecha, hermano. Cuidado a la izquierda. La bruja, la bruja. Por la espalda. ¿Todo bien por allá? ¡Casi listo! ¡No! ¡La energía está a punto de agotarse! ¡Estoy listo!
va, niño, a escribir, a escribir. A escribir. Escribe. Escribe. Hola. 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 Escribe hola como si fuera sumamente desquiciado. Gracias. El niño solo se está divirtiendo un poco, gruñón. Cabeza de martillo. Está brillando algo, ¿no? Ahí vi claramente que algo brillaba. Y era frío. Plata. ¡Más plata! Oye, no me he encontrado más cuervos, ¿eh? Eso ya no los hemos visto. Porque de que debe haber cuervos, debe haber cuervos. Creo yo. Hi, people. What's up? Contesta alguien en inglés. Ahí está. ¿Cómo hacemos para sacarlo? Voy a reír mucho. Empujando. Pero. Confía en mí. ¿Listo? Debes empujar con todas tus fuerzas. Sí, señor. Venga. ¿Cómo bajamos? Saltando. ¿En serio? Vamos. ¡No te asustes! ¿Por qué lo haría? ¡Te tengo! Oh. Estás chiflado, lo sabías. ¿Estás bien? Bien, debemos seguir. Su pinche madre. Su pinche madre. Ok, vamos para allá. La punta. Hay que reconocerle que tiene talento para destruir cosas. No lo olvides, cabeza. Me resultaría imposible. Lo gracioso es que se refiere a él como cabeza. O sea, no, ya dejó de ser Mimi. Ahora es cabeza. No me imagino a Kratos como el dios de la destrucción, ¿sabes? O sea, ya. ¿Qué? ¡Ya nos encontraron! ¡Shit! ¡Shit, motherfucker! ¡Shit! Ok. Ahora sí. Dime, ¿qué me quieres decir?
Parece que está vivo, pero no. Parece que todo está vivo. Ok, por aquí es el camino principal, ¿no? Creo yo. Sí, por aquí no hay nada más. No. Ok. No se puede romper nada. No. Vale. Entonces sí, nos vamos por aquí. Bien. ¿Esos eran los que estaban con Baldur? ¿Son los sobrinos? Sí. Magni y Modi. Los hijos de Thor. Madre siempre decía que los dioses Aesir eran los peores y que Thor era el más malo de todos. Supongo que también es un padre terrible. Ya no son unos niños. No tienen excusa. ¿Sindri estará bien? Ni siquiera podrán verlo. Guardamos el hacha. A ver, vamos a revisar aquí que no nos falte nada. Porque mira, aquí hay una interacción. Esto es plata. Vale. Vale. Su padre, me dio un chico de sueño. Yo creo que solo voy a hacer una hora, ¿eh? Ah, el gran comedor. La envidia de todo metro inmenso. Le daba mucha vida al lugar. Eso. Ah, sí. Señor. Para ti es inevitable romper cosas, ¿verdad? Sí. Mentirosa. La memoria no me falla. El trono de Jarl estaba del otro lado de esa pared de hielo. Traicionera. Yo que por ti daba la vida entera. Mentirosa. Traicionera. Desbloqueamos el cofre. Sí, pero ahora ¿cómo subo hasta allá? Es una pregunta difícil de responder, sinceramente. Está bloqueada con magia. ¡Truma! No le hace nada, ok. Es bueno saberlo, sinceramente, o sea, es bueno saberlo. La... esta cosa no le hace nada. Ok. Ajá. ¿Dónde lo puedo ocupar? ¿En dónde? ¿En dónde? Piensa. Piensa, debe de haber un indicio. Una interacción. A menos que pudiera romper algo de esto, planeta. No, ok. No tengo ni puta idea, ¿eh? No. Me la rompo. Mentirosa. ¿Sí? ¿Será de casualidad? ¡Broma! ¡Mucha atención, niño! ¡Otra! ¡Pinche madre! ¡A la verga! ¡Fecha! ¡Cuidado,
Tenemos que romper la mandíbula porque el señor... Esto es... Está clarísimo. De jabalí, supongo que es para el niño, ¿no? Es para, es como para el niño. No se puede pasar por ahí, no se puede pasar por ahí. Es el que sigue, ¿no? Okay. Entonces, agarramos esto y nos preparamos para el siguiente combate. Justo detrás de ti. Oh,
que les quita hasta abajo. A la que estamos sobreviviendo con tan poco. Con tan poquito. Tú, motherfucker. No me da nada. Ya. Hay algo adelante. ¿Lo ves? Está bien. Era mejor desaparecer cuando los hijos idiotas de Thor aparecieron. Sindri, ¿le echarías un vistazo a esto? La verdad, no tengo mucho por hacer ahora mismo. Ay, que me dio un chingo de sueño. O sea, de verdad me dio un chingo. En serio, fui a la guerra con mi tío y no lo abandoné. Así que deja de hablar. Concéntrate. Oye, ya no me da la otra misión, ¿eh? Hace un momento me daba... Alibaja garra. Arco de garra. Ok. Vamos a, por último, a mejorar todo. Todo lo que se pueda. Escarcela, la escarcela les puede mejorar. Ah, no, tengo esta que sube bastante. No me interesa subirlo, ¿sabes? No está mal, pero no me interesa subirlo. La alibaja también se puede mejorar. Sí. Ya está. Para de alibaja. Esto me da más más velocidad. Creo que era. El talismán no me interesa. Comprar encantamientos no me interesa. Piedras de la resurrección sí me interesaría. Creo que vamos a comprarlo normal. Aunque sea, llevar una. Cerrar. Y objetos perdidos. Vamos a ponerlo, madre. Si no tienen prisa. Pero ahora, ¿cómo puedo acceder hasta ahí? Okay. Me bajé por tonto, lo sé. Completamente. Ajá. Ajá. Ahí está. Los viajeros. ¡Qué asco! ¡Ay, qué peste! Cubiertos de quién sabe cuántas bestias pequeñas, pero con una maravillosa armadura. A ver si puedo hacer algo más higiénico. ¿Sí? No me interesa que sea... Pobre Fafnir. Hay una línea muy delgada entre ambición y codicia. Ok. Vamos a ver qué hay aquí. Estos tienen... Este tiene muy buen daño. Yo creo que voy a equipar este. Y encima lo voy a subir a nivel. Ya está. Sí, así. Esto. Es la que tengo. Bien. Esta cosa.
No me convence. De hecho, le voy a exponer el del... Ok, a ir a muescas. Pendejo. Ah, estas son las muescas que tenemos. Ok, ok. Entonces, a ver. Las sombreras, ¿cuáles son las que tengo equipadas? Estas, ¿no? Y llamamos a moscas. Y le equipamos. ¿Cuál? ¿Cuál equiparemos? Buah, esta de escama de... Me convence, ¿eh? Me convence bastante bien. Esta parte de aquí. Brazaletes. Esta. Vamos a la muesca. Y le ponemos... Le ponemos... Ok, le vamos a poner la primera. Símbolo de la verdad. Símbolo de verdad. Ok. Este. Me gusta. Me sube el ataque encima. Entonces, eso también. Cinturón es el que tengo. Este no me gusta. Vamos a las muescas. Y le vamos a equipar esta. Queda mucho mejor. Y este no lo vamos a quitar de momento. El niño. Tenemos el traje preciso. Y no tiene ninguna otra cosa más. Ok. Pendejo. Perdón. Aquí. Habilidades. El niño desbloquea 3 y 4. Creo que me da para comprarlas todas. Creo. Vamos a comprar todas las del niño. Las mías pueden esperar un poquito más. Me da para potencia de luz y potencia de choque. Ocupo más las eléctricas. ¿Se dan cuenta? Ocupo más las eléctricas que las que las otras. Entonces, ok. Tenemos un bastante buen mapa. Bastante extenso. Vamos. En cuanto acabemos con esto de lo del gigante, hacemos misiones secundarias, ¿va? Lo voy a dejar aquí, más que nada porque me dio sueñito. Y mañana creo que nos vamos a enfrentar a los hijos de Thor. Entonces, vamos a guardar. Datos en partida nueva. Así que, nada. Muchísimas gracias a todos los que se pasaron. Un agradece y espero que me acompañen mañana. Sin más por el momento, nos vemos. Chao, chao.